Bueno, buenas noches, señores. Estamos acá en el top 8 de Mortal Kombat X en el evento Double Flowers, que es la celebración de 20 años de Ultimate Mortal Kombat 3. Los saludamos aquí, Ioros y Oscar. Acá narrándoles. Arroba Ioros slash piso, arroba Danquio. Y se empieza esta pelea. Muy bien, empezamos. Por fin empezamos una pelea rápido. Shinnok contra Ermac. Aquí lo que tiene que hacer, bueno, Ermac primero es soportarse los mil y un 50-50 que tiene ahí. Vea, un 50-50 bien ahí, ¿no? No tiene... No castigo. ¿Y la pistola dónde la tiene? Es el de la pistola, pero no decidió usar la pistola. No, 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 sino que siempre yo se la he visto que en el arte la tiene. La escondió, sí, otra vez. Se la metió. Ay, pero no castigas, que... No, Yoshi Blaster no está consciente de que después del segundo, golpe... De pronto Shinnok... no conoce el macho. Sí, exacto. O sea, falta de familia. Ush. Uy. Bien ahí, bien ahí, haciendo, no le salió. Haciendo una de las formas principales de ataque de arma, que es el overhead en el proyectil, aunque es muy arriesgada, ¿no? Otra vez, ahí está la pistolita, tómalo, adivina, low. Esta vez fue low. No. Bien ahí. Yoshi, ay, hay que maximizar ese daño y no sacarlo de la esquina. Oh. Bien ahí el castigo. Vamos con ese arma. Que sí, que sí, que... ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué buen daño que tenía ahí guardado! ¿Litera verde? Bien ahí, Ermac. Lo único que se parece es que el man echa poder. Muy bien, otra vez. Otra vez. Otra vez 39% de daño. Y otra vez Anderson, que no... Bien, no, sí, me parece una buena... Ah, no. No lo echó para la esquina. Pensé que lo había echado para la esquina. Bueno, ahí, ay, Anderson se nota tampoco que tampoco conoce el matchup, ¿no? Porque primero Ermac muy pocas veces puede entrar por debajo. Ermac principalmente entra con ese overhead. Y segundo, uy, no esperó todos los golpes del ex. Vamos a Anderson. Ahora sí viene Mix Up City. Uy. Nada, nada, están parejos. Eso, muy bien, Anderson. Usando la pepa, ay, ay, no lo castiga, y se acabó la pelea. Buena, buena, buena pelea, parejita. Miguel haciéndole coaching a donde sea. Miguel dice, yo quería jugar la final, voy a coachear a alguien. Voy a coachear a alguien para darme yo el crédito de que le ganó porque yo le enseñé cómo castigar. Bien, ahí otra vez. ¿Solín? Un viaje gratuito a Mix Up City. Muy bien, ahí. Yoshi Blaster saliéndose del agarre. Confirmando, uy, casi, pero bueno, casi lo confirmo. Bien, otra vez. Y eso va a terminar en 30%, me parece. 39. Ah, no, lo falló. Lo que hace bien Yoshi Blaster es como educando al oponente a que se cubra abajo, ¿sí? Que él salta muchas veces y pega el low. Ay, creo que ahí alcanzaba. El low. Entra ahí el low. De manera que el oponente se acostumbre, se adapte y se agache para que él pueda meter su overhead y el daño venga. ¿Se agarre y se acaba esa pelea? No. Muy bueno, no. Justo. Bueno, tenemos entonces 1-0 Anderson aquí a favor, un round. Creo que esta pelea se fue mucho más rápido de lo que se fue la de Jean-Paul y William. Principalmente porque no cambian de personaje raro. ¿Y por qué no se dañaron los botones? Y además porque sus personajes son de bastante daño, ¿no? Los han podido confirmar. 30%, se fue por daño total y uy, qué bien ahí arriesgó el trade. Ajá. Y lo confirmó en 30% de daño. Oh, no sé qué fue eso. Ay, no puede ser, marica, hay que confirmar su daño. Ese salto que le ganó en el aire, no. Bien, y lo ahí. Confirma y para la esquina, 32%. ¿Qué creyó? ¿Que se iba a salir? Pues no. Uy, vea, ahí falló el castigo. Otra vez. Ahí le gana el round si no lo dropea. No lo dropea. Bien. A la fija. Muy bien. 35%. Vamos entonces, final round. Habrá un... uy, qué bien, se recupera tiempo ese. Anderson, me parece que está fallando un poquito el timing del overhead. Y le da suficiente tiempo para que Yoshi Blaster salte. Perdió una buena oportunidad. No, otra vez. Anderson como que ya se ha pillado que no le están castigando mucho eso, entonces no está... No está botando la pepa. Y me parece... Sí, la está botando para...
Uy, no. Excelente confirmación. Lo veo muy difícil a menos que confirmemos un combo. Uy, pronto. Uy, excelente Anderson. Sí, se escapa totalmente la esquina. No utilizan tag de interacción, ¿no? No. ¿Y se acaba? No, no. ¿Sí? Son obviamente un jugador diferente a los acostumbrados. Anderson, quédese. Roland. Brutality. Bueno, y aquí el único... Ah, no, eso ya estamos grandes.